Yo estoy aquí para establecer frente a ustedes, frente al país, que la profesión de abogado puede ser digna y que uno no debe prestarse a todo. Proponer esa cantidad de incidentes de manera repetitiva y reiterada no es cónsono con un auxiliar de la justicia. Esta toga merece respeto y se puede llevar con dignidad. Lo que está ocurriendo aquí es que han presentado varios incidentes los abogados de la señora Marlene Martínez. Uno de los incidentes fue que sacaran del salón de audiencia al representante legal del señor Simón Bolívar Ureña, que soy yo. Ese pedimento fue rechazado porque la ley en ninguna parte establece que un testigo no puede ser asistido por un representante legal. Posteriormente, la defensa técnica de Marlene de nuevo presentó otro incidente solicitándole a la jueza que sacara del salón de audiencia al procurador de la corte, el magistrado Fernando Quesada, que viene desde la capital en representación de la Procuraduría General de la República. En virtud de lo que establece la ley, el Código Procesal Penal, que el Ministerio Público es único e indivisible, la jueza también le rechazó ese pedimento a la barra de la defensa de Marlene Martínez. Posteriormente, no conforme, la defensa presentó un recurso de oposición con relación a esa decisión, y obviamente la jueza rechazó de nuevo este pedimento, este recurso de apelación por parte de la defensa de la señora Marlene Martínez. Lo que está ocurriendo ahora es que básicamente la defensa técnica de la señora Marlene Martínez le dijo a la jueza que por las situaciones que ellos iban a plantear de manera sensibles que podrían afectar la objetividad del testigo, que lo sacaran de la sala. Y básicamente lo que yo entiendo que está ocurriendo ahora es que la defensa técnica de Marlene Martínez está haciendo una recusación formal contra la magistrada. Vamos a ver si lo que yo presumo que está pasando es lo que está ocurriendo, pero básicamente entiendo yo que hoy los abogados de esa señora vinieron a tratar de dilatar el proceso, tratar de dilatar y aumentar la agonía de la familia de Emily Peguero, ya que la familia quiere cerrar este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo amargo en su vida y es lamentable que los abogados se presten a tácticas dilatorias, cuando entiendo yo que los abogados lo que tienen que hacer es atacar las pruebas y preparar una defensa, una estrategia de defensa con relación a la situación de ella y con relación a los demás imputados. Ella viajó a Italia. Pero han hablado con ella para que venga acá. Sí, yo me reuní con ella. La información antes de irse. La información que teníamos es que ella habría regresado ya. O sea, por eso no hemos insistido. ¿Y la han contactado para? Sí, sí. ¿Qué conflicto? ¿Y sobre el conflicto que tuvo con el fiscal hace unos minutos? Bueno, porque el fiscal se pasó de la raya. ¿Cómo se pasó de la raya? ¿En qué sentido? Sí, yo fui abogado del caso de Elena Marizán, el caso Loara. Yo coordiné la defensa de Elena Marizán inicialmente, hasta que logramos la libertad de ella. A partir de ahí, entonces su abogado... ¿La libertad de ella? Sí, de Elena Marizán. ¿Pero está condenada a 30 años? Déjeme terminar de responderle. Nosotros conseguimos su libertad en fase preliminar y después continuó su defensa a fondo a Tañán Pérez Méndez hasta la Suprema Corte de Justicia y finalmente la condenaron. Lo que importa es que él presentó una imagen de un joven que no sé quién es, que supuestamente le habían dado muerte, y quiso como sindicarme en ese sentido, y tuve que decirle. ¿Cómo con el lamento? Licenciado, ¿por qué tanta dilación en este proceso? Un anticipo de prueba. ¿Por qué tanta dilación y tantos incidentes en esta etapa que ni siquiera todavía se ha considerado preliminar? Mire, señorita, cuando una persona está privada de libertad, a partir de ahí que se comprende por qué nosotros tenemos que jugarnos a todas. Lo que pasa es que el fiscal tiene un mal caso y se puso a hacer propaganda con él. Puso a Marlene Martínez en primer plano y no encuentra cómo salir de ahí. Por eso hizo una negociación espuria con el BOI. ¿Usted sabe lo que es pasarle la mano y traerlo trajeado a un hombre que le admite que arrastró a esa niña y la metió en una maleta y en una camioneta? Y la mamá y el papá aplaudir eso. Pero eso es correcto. Yo no sé si es correcto. Ahora lo que no es ético eso. Y ahora le están pasando la mano y parece un americano. ¿Sabes por qué le están pidiendo un anticipo de prueba?
Ah, diga, ¿por qué? Porque él se va del país. ¿No es por amenaza? No, pero no, o sea, disparate. Una última pregunta para finalizar, yo esa información, perdón, esa es la información que me ha llegado, que la razón es porque él pretende salir del país. Es más, lo dijo el fiscal en la audiencia anterior, pues es de ustedes. Y dijo que el testigo tiene que salir del país.